Y estamos acá con Tere, que Tere lleva 60 años viviendo en el barrio. Y me contaba la situación, lo difícil que fue en el día de ayer, hoy también, con agua dentro de tu casa. Sí, adentro de mi casa. De 60 años que tengo, nunca se me inundó adentro. Me entró agua en las piezas, en los baños, en el comedor. ¿Y perdiste algo? No. ¿Electrodoméstico? ¿Pudiste rescatarlo? No. Sí, eso lo pudimos. Lo que me decía Tere, chicos, algo que es muy importante, sobre todo para la gente que está acá en el barrio y para los barrios inundados, los lugares inundados, es que hay un pozo de una obra inconclusa. Tengamos cuidado, Tere, por favor. Por favor. Ella conoce, me va a indicar con el palo dónde está el pozo. Miren la profundidad. Pero imagínate lo peligroso. Mirá. Que es eso. Tremendo. Mirá. No, ahí la bota. No. Es un peligro. Chicos, tengan mucho cuidado, por favor. Y llega de acá hasta ahí. Mirá, esta es la distancia que tiene el pozo. Chicos. Pero pasa una persona en un auto. Todo esto, sí. Hay que poner algo para que la gente no... Si Tere no nos decía... Si Tere no nos decía, nosotros podríamos haber caído dentro de este pozo. Es tremendo. Pero está durmiendo. ¿Qué es? Autoridades duermen. ¿No hay nadie que se ocupe? Ahí estamos en la plaza. No, no solamente... Chicos, no solamente que duermen las autoridades, sino que nunca vinieron. Le preguntaba recién a Tere si vino alguien de la municipalidad, vino alguien del gobierno de la provincia a asistirlo frente a esta situación. No, esto no. La última vez, el año pasado, que se cumplió un año ya, los chicos que estaban trabajando le dijeron, ¿cuándo van a cerrar? Si podemos cerrar, poner un caño ahí, porque estaba el caño puesto ahí. Lo sacaron y después, bueno, el otro día cuando lo levantamos ya no estaba mal el caño. Y dijimos, bueno, que agarren para poner otro caño. Y los chicos me dijeron, no, y le digo, ¿cuándo van a cerrar esto? No, dice, no hay presupuesto, no lo están pagando. Está entonces, pero aunque sea marcar la zona para que nadie circule por ahí, eso no sale tanta plata. Nada, exactamente, sale. No está marcada la zona. Gracias, Tere. Sí, sí. Vamos a seguir hablando con más vecinos. Con cuidado. Chicos, está subiendo el nivel. Sí, y los cables que están ahí sueltos. Cuidado. Hay que tener cuidado porque sigue subiendo el nivel del agua.